Oración antes de empezar nuestras alabanzas. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por estar en la casa de oración en este día lunes. Te pedimos una bendición especial al escuchar tu palabra y ahora para alabar y glorificar tu santo nombre. Te damos gracias por la vida y por la salud y recibe estas alabanzas para que sea todo para tu honra y tu gloria. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantemos todos juntos. Vamos a cantar nuestra próxima alabanza. Yo quiero ser un vaso de honra, así que canten con nosotros.
Gracias por alabar con nosotros. Pueden tomar asiento. Amén. Gloria a Dios, que todo mundo sepa que Jesucristo es el Señor. ¿Decimos amén? Qué maravilloso es que el pueblo de Dios esté en su casa de oración. Quiero compartir con ustedes una joya en Isaías 41:10. Y mira qué lindo mensaje de esperanza para todos nosotros esta noche. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con este hermoso pensamiento y la palabra del Señor, yo quiero darles a cada uno de ustedes una cordial bienvenida. Hoy hay esperanza, esperanza en nuestro Dios. Agradeciendo a cada uno de ustedes por hacer presencia, por dedicar el tiempo, por apresurarse, por correr y vencer el tráfico, ¿verdad? Decimos amén. Gloria a Dios, porque hoy es un día de victoria. Y también a nuestros amigos que nos están viendo a través de diferentes plataformas sociales. Gracias. Estaba leyendo algunos mensajes que nos están mirando en Mérida, Yucatán, México. Y por supuesto en muchos otros lugares que por la distancia no pueden estar presencial, pero de corazón, hermanos y amigos que están allá del otro lado de la pantalla, ustedes están con nosotros también en este hermoso día y en esta noche llena de esperanza. A los que viven en el área pero por alguna razón no pudieron llegar, hermanos nuestros de aquí de San José, amigos, familiares, compañeros de trabajo, y todos ustedes sean muy bienvenidos a esta programación para honra y gloria de Dios. Sigamos con el programa. Buenas tardes. Ha llegado el momento de los regalos. Primero los adultos, los niños. Camila. Eliseo. La guardamos su regalo. Emmanuel López. Ahora los adultos. Franklin de León.
Jerónimo Cruz. Jerónimo Cruz. Eso es todo. Gracias. Hola Clarisa, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Perla, buenas noches, gracias a Dios, muy bien, estoy contenta porque nos toca la parte muy especial, el de orar. Amén, esta noche vamos a tener dos oraciones muy especiales, ¿por qué vamos a orar, Clarisa? Bueno, a mí me toca orar por las personas que están desanimadas. Y su servidora, vamos a orar por aquellas personas que están pasando por una enfermedad, por nuestros enfermos, así que les invitamos a que se pongan de pie. Mientras nosotras tenemos estas dos oraciones especiales. Amén, amén. Bondadoso Padre, nuestro buen Dios, Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, en esta noche, Señor, te alabamos porque tú eres bueno, Señor, y venimos aquí, Señor, para hacer una oración especial, Padre eterno, reconociendo que tú eres un Dios grande y poderoso, Señor. Amén. Tú conoces, Señor, cada persona presente. Así cada es. Familia, cada preocupación, cada enfermo, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de milagros, es un Dios que sana, pero también sabemos, Señor, que eres un Dios que fortalece y que nos llena de esperanza, Señor. Amén. Fortalece aquellos corazones que están sufriendo, Señor, por algún familiar que está enfermo, o sea, alguno de los que está aquí, Señor, está pasando por ese momento difícil. Quizá tiene temor, Señor, por lo que vaya a pasar. Pero te rogamos, Señor, que el poder de tu Santo Espíritu pueda traer fortaleza y pueda traer, Señor, resignación para aceptar cualquiera sea tu voluntad, sabiendo, Señor, que este mundo solamente es de paso y que tú tienes algo mejor para nosotros, Señor. Amén. Fortalécenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Nuestro buen Dios, tú eres poderoso y maravilloso y estamos aquí reverentemente, Señor, en tu casa de oración. Porque es el lugar donde podemos acercarnos también confiadamente a ti y sabemos que en tu casa de oración, Señor, siempre encontraremos respuestas. Amén. Te alabamos, Señor, porque nos creaste para alabarte. Y en este momento, Señor, queremos pedirte que por favor puedas inyectar tu Espíritu Santo a cada hijo tuyo que en este momento se encuentra desanimado, Señor. Amén, Señor. Tú conoces la razón. Y es que en esta tierra es fácil desanimarnos, Señor. Es fácil porque hay injusticia, porque hay enfermedades, porque hay falta de economía, Señor, en los hogares. Hay preocupaciones, hay angustia, hay desesperanza. Sí, sí. Sin embargo, Señor, cuando nosotros corremos a ti, cuando nosotros nos refugiamos en ti, podemos encontrar ánimo para seguir adelante y seguir luchando, Señor. Amén. Te ruego que tu Santo Espíritu pueda traer paz a aquellos corazones que están desalentados. Amén. Y que tu Espíritu Santo pueda reanimar y vivificar los corazones de aquellos que están tristes y acongojados, Señor. Amén. Levántalos, que el mensaje de esta noche pueda traerles ese espíritu, Señor, de guerra, de no darse por vencidos. Amén. De seguir luchando. Amén. De que no tiremos la toalla, pase lo que pase, y que sigamos confiando en ti. Amén. Te ruego, Señor, que tu palabra nos dice claramente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Y nosotros estamos pidiendo para que traigas alegría, traigas Amén. Motivación, traigas ánimo y que tu Santo Espíritu pueda levantar a todas aquellas personas que están enfermas, Amén. Aquellas personas que están enfermas física, espiritual, emocional. Tú conoces, Señor, y tú eres el sanador de sanadores, Amén. Señor. Te lo agradecemos, Señor, también pidiéndote que por favor nos perdones Amén. Nuestros pecados Amén. Y que desciendas a este lugar y puedas bendecir a nuestro pastor que va a dar esta plática tan importante para nuestra vida Amén. Espiritual. En Jesús te agradecemos y te pedimos estas cosas. Amén, amén y amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gracias.
poderosa intervención a través de la oración, que es tan importante, ¿verdad?, que el pueblo de Dios llegue hasta el trono de la gracia. Hemos sido privilegiados durante estos días al escuchar la palabra de Dios, y tenemos nuestro invitado que Dios ha enviado para estar con nosotros, el pastor Edgar Sánchez. Él es un siervo de Dios, ¿verdad?, que ha sido enviado para hacer bendición de todo el pueblo, no solamente los que están de forma presencial, sino también los que están allá en las redes sociales. Así que hoy vamos a disfrutar un mensaje más que pueda ser de verdad de beneficio espiritual, que pueda tocar nuestros corazones. Pero antes de escuchar la palabra de Dios, vamos a deleitarnos con el canto tema. Así que el grupo de música de San José va a pasar a continuación y juntos alabemos el nombre de Dios. Hermanos, vamos a cantar nuestro himno tema en esta mañana, así que canten con nosotros. Heme aquí. Pónganse de pie.
Muchas gracias, hermanos, por adorar con nosotros. Pueden tomar asiento. Qué lindo canto, ¿no es cierto? El que podamos ir en el nombre de Dios a llevar esperanza. Y durante esta semana estamos precisamente eso, compartiendo esperanza. Estamos compartiendo el milagro. Tú puedes compartir el milagro que Dios está haciendo en tu vida, en tu familia, con tus seres amados, y lo haces cuando tú mismo invitas a alguien. Por eso en esta noche doy un gran saludo para todos ustedes y también para nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Cualquier sea la plataforma por la que estás aquí, eres bienvenido. Que Dios los bendiga a todos, y en esta noche vamos a estudiar la palabra de Dios. Si yo preguntara en esta noche, ¿cuántos de ustedes han tenido sueños, aspiraciones, metas? ¿Hay alguien aquí que alguna vez soñó algo? Creo que todos, ¿verdad? Todos, absolutamente. Cuando yo era niño, en esa época, ¿verdad? Estaba el famoso Rocky Balboa. Y yo quería ser como Rocky Balboa, quería ser boxeador, ¿verdad? Y bueno, creo que no hubiera funcionado, pero era un sueño. Y cuando uno es niño, tiene sueños y metas. Mira, cuando Dios llamó a sus hijos, y uno de ellos era Abraham, Dios lo llamó precisamente porque miró que Abraham tenía un gran sueño. Y en Génesis 12, del 1 al 3, Dios le dijo a Abraham, cuando lo llama, ya siendo un hombre ya no joven sino mayor, le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación, le dijo Dios, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este texto me gusta, ¿sabes? Porque este texto hablaba de un hombre de Dios que Dios había sacado de su propia tierra para que a donde él fuera, las familias con las que él se encontrara pudieran ser de gran bendición. Y este texto para mí tiene mucho significado, porque así como Dios llamó a Abraham a salir de su tierra, así como Dios llamó a Abraham a dejar a sus familiares, dejar su casa, dejar sus amigos, dejar su trabajo, dejar su comodidad de su país, así también Dios te llamó para que vinieras acá. Dios te trajo aquí, ¿sabías? Escuché el otro día que alguien me daba una estadística diciendo que la mayoría de los hispanos o los inmigrantes que vienen acá, vienen y mencionaba una palabra fría, ¿verdad? La mayoría de los inmigrantes que vienen aquí vienen a hacer lana, dinero, billetes, chavos o como le llamen. Ese es el objetivo, tener dos, tres trabajos para juntar dinero, hacer una casita en mi casa, allá en mi país, y entonces regresarme a disfrutar la vida, porque lamentablemente quizás en mi país no tuve las oportunidades que hoy estoy teniendo acá. The American Dream es el famoso concepto. Si tú entonces llegas acá y compras un carro nuevo y tienes ropa nueva y tienes una linda casa, entonces has logrado el The American Dream, lo has logrado. Sin embargo, en ocasiones ese sueño sale muy caro, porque también la estadística dice que si tú, cuando vienes acá, no dedicas el tiempo que debes dedicar para tu familia, para tu salud y para ti mismo, vas a perder más de lo que ganaste. Hay estadísticas tristes donde familias que vinieron en busca de un gran sueño lo pierden todo acá. Pierden su matrimonio, sus hijos terminan en drogas, pierden su salud, se enferman más por el exceso de estrés, que hay que trabajar en extremo. Y he escuchado tantas historias de queridos paisanos, inmigrantes de Latinoamérica, que dicen: pastor,
Yo vine a este país a tratar de ganarlo todo y lamentablemente lo he perdido todo. Cuando Dios llamó a Abraham, también lo llamó porque él tenía grandes sueños. Y Dios lo llamó a una tierra diferente con el gran sueño de una tierra mejor. Esta promesa era suficiente para iniciar una gran misión por fe, porque Dios quería que Abraham fuera una bendición para el mundo y que a través de su ejemplo toda la humanidad pudiera conocer la salvación de Dios. ¿Y qué pensarías, mi amigo y mi amiga, del país que eres? México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Costa Rica, Argentina, cualquier país que seas. ¿Me creerías si yo te dijera en esta noche que tú y yo estamos aquí, en este país, porque Dios quiere salvarte? Tú viniste acá pensando que tu principal objetivo era barrer dólares. Ya te diste cuenta que los dólares no se barren tan fácil. Pero también has venido a este país porque Dios te sacó de tu ciudad, de tu comunidad, de tu pueblo o de donde hayas venido, porque Él quiere tener un encuentro cercano contigo. Hace tiempo, no puedo hablar mucho de esto porque es un poco peligroso, pero hace tiempo yo estaba en un centro migrante ahí en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Y me acuerdo que ese día teníamos una campaña, ese fin de semana. Y se acercó conmigo un buen hombre de Honduras, le voy a poner Luis. Y Luis me dijo: pastor, mucha gente cree que nosotros estamos saliendo de nuestros países porque queremos venir a barrer dinero y porque queremos el beneficio económico, pero pastor, sabe, un hombre sincero que abrió su corazón al final de la reunión, me dijo: yo estoy tratando de cruzar Estados Unidos porque lo que queremos, pastor, es libertad. Lo que queremos es poder respirar libertad, porque lamentablemente en nuestros países no podemos respirar libertad. En ocasiones me contaba el hombre cómo habían salido a la calle protestando, lamentablemente por situaciones complicadas, que no voy a ahondar en eso. Y él decía: y cuando salimos tenemos represión militar, represión civil, nos empiezan a tirar gas lacrimógeno, nos empiezan a tirar balas de goma, y cuando nos empiezan a golpear, porque nosotros lo que queremos es pedir libertad, entonces sale de nuestro corazón y lo único que hacemos, me contaba Luis, es empezar a cantar ese canto nacional que dice: no hay pueblo más macho que el pueblo catracho del cual ven. Yo lo que queremos es libertad. Luis me presentó a su familia, estaban su esposa y sus tres hijitas. Nunca más los volví a ver. Espero algún día encontrármelos acá. Era una situación complicada, queridos. Nuestros hermanos migrantes de Centroamérica sufren. Y debo decir con vergüenza que en México no los tratan muy bien. El ser humano tiene esa necesidad inherente de libertad, porque Dios lo puso en el corazón de cada uno de nosotros. El ser humano tiene el anhelo de soñar con la bendición de Dios, tener una mejor vida. Y así como Dios llamó a Abraham para que avanzara, hubo muchas personas que fueron con él, y entre ellos su sobrino Lot. Lot salió con él. Y en Génesis capítulo 13, verso del 1 al 5, presenta esta realidad. Dice: pues subió pues Abraham de Egipto hasta el Negev, él y su mujer, y todo lo que tenía, y mira, con él su sobrino Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por su jornada de Nebel hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes en su tienda entre Betel y Jai. Y al lugar que había hecho antes ahí, invocó a Abraham el nombre de Jehová. Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y el verso 6 dice algo interesante: y la tierra
no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot. Aquí empezó el conflicto. Y el cananeo y el fariseo habitaban entonces en la tierra. Entonces mira lo que ocurrió. Abram dijo a Lot: no haya altercado entre vosotros dos, entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Y si tú fueres a la izquierda, yo iré a la derecha. Y alzó Lot y vio a sus ojos la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Lot soñó igual que su tío Abraham. Partió en busca de la tierra prometida y tenía muchas posesiones. Dios había bendecido a Lot como parte de la gran bendición que había prometido a Abraham. Porque ¿sabes cuál fue el sueño de Lot? Sueño de una tierra mejor. Es exactamente el sueño por el que tú y yo estamos aquí. Sí. Y sabes, a mí me encanta porque, a pesar de que lo que piensan algunas personas que hacen racismo en este país, a mí me encanta porque este país es el país de todos nosotros, en serio, es el país de todos los inmigrantes. Precisamente las personas que llegaron, tú conoces la historia de los peregrinos, ellos llegaron viniendo de Europa porque ellos venían buscando dos cosas en esta tierra. La primera era libertad civil, para estar libre de la opresión del rey, una nación sin rey. Y número dos, libertad espiritual, libertad religiosa, sin estar bajo la opresión de la iglesia popular que los tenía oprimidos. Ellos llegaron con ese objetivo. Por eso los fundamentos de este lugar es precisamente que se apoye la fe de aquellos que la quieren desarrollar. Hoy muchas personas salen en busca de mejores oportunidades por un sueño. Sueño de una mejor economía, sueño de una mejor casa, sueño de un mejor estilo de vida. Pero el sueño de Dios no es solo que podamos cumplir nuestras necesidades temporales. Su sueño, el gran y sublime sueño de Dios, es que un día vivamos con Él por toda la eternidad. Ya lo dijo el libro de Eclesiastés en el capítulo 3, el verso 11. Esto lo dijo el hombre más sabio de la tierra, Salomón. En Eclesiastés 3:11 revela de manera inherente la realidad del ser humano. Fíjate lo que dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eclesiastés 3:11. Mira, esta parte me encanta. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué puso en el corazón de los seres humanos? Eternidad. ¿Logras captar la dimensión de lo que dijo el hombre más sabio del mundo? Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso en el corazón, en el ADN del ser humano, el deseo de eternidad. ¿Qué significa esto? Que tenemos el deseo de algo más allá. Por eso siempre el ser humano está soñando. Quiere conquistar nuevas tierras, quiere conquistar nuevos lugares, nuevos retos, nuevos desafíos. La humanidad fue a la luna, ahora quiere llegar a Marte. Y estamos buscando siempre nuevos retos porque Dios ha puesto en el corazón del ser humano el deseo inherente de la eternidad. Lo tenemos tan metido en todo nuestro ser que cuando tú eres invitado lamentablemente a un funeral, no estás feliz. A pesar de que todos los días mueren miles y miles de personas, el ser humano no se acostumbra a la muerte porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de nosotros. Fuimos diseñados para vivir eternamente. Fuimos diseñados para vivir por toda la eternidad porque somos hijos de Dios. Lot
Tuvo la oportunidad de seguir el sueño que lo llevaría hacia el camino de Dios. Pero mira, cuando hay un sueño, allá en mi rancho dicen una frase: lo que vale la pena siempre cuesta. Y lo que vale la pena, cuando tú tienes un sueño, te va a costar. Claro que te va a costar, porque es algo que vale la pena. Y cuando Lot y Abraham estaban en busca de la tierra prometida, las dificultades comenzaron a llegar cuando se acabaron los recursos. Se acabó el pasto en el desierto. No es fácil encontrar alimento para los animalitos. Y entonces comenzaron los conflictos. Aquí hay un punto importante. Cuando tú estás buscando tu sueño, vas a tener que enfrentar desafíos. Muchos de los problemas de la vida comienzan cuando nos desesperamos por falta de recursos. Recuerdo en un tiempo cuando viví en la Ciudad de México, una linda ciudad, pero imagínate una ciudad que dicen los expertos que está diseñada para que vivan tranquilamente unos 3 millones de personas. Una ciudad que tiene, bueno, ahorita ya debe ser más, pero en aquel tiempo había más de 19 millones de personas. Así que es una guerra de los espacios tremenda. Todo, había que manejar rápido, duro. Eso es lo que yo más extraño aquí, creo, porque aquí hay que ir bien lejos del carro. Ahí vas pegadito al carro y esa adrenalina, le soy sincero, todavía la extraño. Pero en una ocasión se nos acabó el agua. Durante un mes no tuvimos agua ni siquiera para cepillar los dientes. Yo miraba que algunos que no les gusta bañarse estaban medio contentos, pero otros no. En otra ocasión se nos acabó la gasolina por el famoso huachicol. Huachicol es, para los que no saben, son gente que se roba de los grandes ductos del país, sacan la gasolina, sacan el combustóleo. Y entonces era un desafío. Tú tenías que ir midiendo la agujita, que no se bajara, y lo menos. Ahí entonces caminabas, andabas en el metro, en bicicleta o lo que fuera. Ahí te das cuenta cómo el ser humano reacciona cuando se acaban los recursos, porque había luchas campales por agua, por gasolina. Cuando los recursos se acaban, entonces aflora la naturaleza humana en busca de supremacía, y eso es bien humano. Por eso, cuando en la vida las cosas se acaban, la pregunta que tengo para ti en esta noche es: ¿a qué te aferras? ¿A qué te aferras? Si nuestro corazón no está santificado por Dios, nos vamos a aferrar. Y sale esa naturaleza animal, sale esa naturaleza violenta que quiere destruir, que quiere empujar, que quiere llegar primero. Muchas personas se aferran a la educación, otros a una cuenta bancaria, otros a las bienes raíces, otros a la familia, al estatus o las tradiciones. O en ocasiones actuamos como los trabajadores de Abraham y Lot, luchamos por lo que creemos que es nuestro. Hace años conversé con un pobre hombre que su esposa lo estaba dejando. Es duro eso. Y el hombre quería pelear con la otra persona con la que se estaba yendo la esposa. Pastor, yo lo voy a golpear, voy a defender lo que es mío. Y yo lo escuché y le dije: ¿tu esposa qué dice? Ella dice que ya no me quiere y que se va a ir. ¿Qué me aconseja? Y yo le dije algo, no sé si estuvo bien, pero nació de mi corazón. Le dije: hermano, conserva la poca dignidad que todavía te queda. ¿En serio? ¿Cómo, pastor, voy a dejar? No, conserva tu dignidad. No tienes que pelear por alguien que quizás ya no te quiere. El ser humano en ocasiones se aferra a cosas que cree que son de él. Por eso, cuando Abraham vio esto, Abraham, el hombre de Dios, le propuso algo impresionante a su sobrino. El que había sido llamado para la tierra prometida era Abraham, no su sobrino Lot. Pero cuando Abraham ve las dificultades, un hombre con un corazón santificado por el Espíritu Santo, le dijo, lo llama y le dice: Lot,
No tiene por qué haber altercado entre tú y yo. Tú y yo somos hermanos. Tú y yo somos familia. Muy sencillo. Entonces, ¿qué propones, tío? Muy sencillo. Escoge a dónde te quieres ir. Escoge tú primero. Mira el lugar que más te guste. Vete al lugar donde veas más pasto. Vete para allá. Y aquí, esto a mí me impresiona. Porque Abraham era el del respeto. Era el mayor. Era el que Dios había llamado para la tierra prometida. Pero Abraham cede ese derecho para que otro tome el lugar que quizás a él le corresponde. El principio es: no debe haber altercados, pues somos hermanos. ¿Sabes? Siempre que el pueblo de Dios entra en conflicto, no importa quién gane, todos perdemos. Siempre que nos dividimos para demostrar que yo tengo la razón y que tengo más argumentación que el otro, no importa si yo gané, todos perdimos. Siempre que busco demostrar que yo sé más que mi hermano, que yo sé más que mi esposa, que yo sé más que mi hijo, que yo sé más que mis padres, aunque yo le gané, realmente perdí. Porque perdí su respeto, perdí su amistad, perdí su amor. Por eso, esto que te voy a decir va a parecer loco y extraño, pero es mejor seguir el principio de Abraham: escoge tú primero. Deja que otro te gane. Si te han calumniado, no te defiendas. Si te han pedido prestado y no te pagan, y ya se los cobraste varias veces y no te pagan, ya no se los cobres. Si te han lastimado y no te han pedido una disculpa, perdónalos aquí adentro. Mucha gente queda herida, mucha gente queda amargada en su alma, porque no lograron gestionar el dolor que les provocaron los que debieron haberles ayudado. No esperaban ese tremendo misil que les llegó, de quien menos ellos esperaban, y ellos quedaron petrificados, quedaron en shock, no pudieron gestionar. Entonces se amargan, se llenan de resentimiento, se llenan de odio, de rencor, y después hasta su rostro se ve infeliz. Si cada vez que alguien me ha tratado de hacer algo dentro y fuera de la iglesia, y te lo voy a decir sinceramente, me dieran $1 por cada calumnia, cada ofensa o cada cosa negativa que me han intentado hacer, si cada vez que me hicieran eso me dieran $1, ¿quieres que te diga algo? Yo ya sería millonario. ¿En serio? Pero he aprendido, queridos, a dejarle a Dios la justicia. Si te duele, a veces dice: Señor, dale algo aunque sea, porque sí. Pero hay que aprender a esperar en Dios y a esperar en la justicia divina. Esto puede parecer tonto, ¿no? Pero aquí te presento la locura del Evangelio. Cuando tú decides dejar de defenderte y dejas que Dios lo haga, Él va a pelear por ti la batalla y va a ganar esa batalla para gloria de su nombre. En Deuteronomio 3, 21 y 22 dice claramente: Jehová les hará lo mismo a todos los reinos que están ustedes a punto de pasar. Y entonces dice Deuteronomio 3, 22: no les teman, porque Jehová su Dios está peleando por ustedes. Qué lindo, ¿no es cierto? Dios está peleando por mí. Sí, Él ha visto esa calumnia que te han hecho en el trabajo. Él está peleando por ti. Sí, Él está peleando por ti cuando han hablado de ti y han dicho mentiras sobre ti. Sí, Él está peleando por ese esposo que está hundido en el alcoholismo, esa esposa indiferente que no quiere saber nada del camino de Dios. Él está peleando por tus hijos también, que están alejándose y enfriándose a la vida espiritual. Él está peleando por nosotros, porque Dios pelea nuestras batallas. Hace tiempo recuerdo que iba manejando en una ciudad, y cuando tú vas en el freeway, ahí dicen que cuando tú como tú manejas demuestras cómo eres. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Yo no sé. Y de repente alguien se me mete y yo frené, ¿verdad? Iba como a unos 70, pero ese iba como a 100. Y pasa.
Y normalmente yo tengo un principio, cuando alguien va así loco manejando, que se va cambiando, yo bajo mi velocidad porque siempre pienso, ojalá no le pase, pero alguien que maneja así tarde o temprano va a tener un accidente y prefiero que no sea conmigo. Pero esta persona de repente había tanto tráfico que ahí iba cambiando si no podía. Entonces yo me orillé para, iba a salir en una salida y vi que esa persona, ese carro se orilló también y se salió ahí mismo. Entonces yo iba por mis hijos a la escuela y iba a dar vuelta en una calle donde iba a entrar para la escuela y esa persona dio vuelta también ahí. Avanzó unas cuantas calles y estaba la calle de la escuela, iba a dar vuelta y esa persona iba enfrente, también dio vuelta. Y entonces vi que se formó en la fila de los papás que van a recoger a los hijos y dije, bueno, este es un papá de familia. Y yo me ganó la curiosidad, dije, ¿quién será ese loco que iba manejando? Y como no queriendo, ahí alguien me habló y como todavía no salían los niños, te podías bajar del carro y platicar y me bajé. Y como no queriendo, con un ojo al gato y el otro al garabato, vi que era uno de los ancianos de mi iglesia. Y entonces le dije, hermano, ¿cómo está, pastor? Muy bien. Oiga, usted venía ahorita por el freeway, ¿verdad? Como si fuera a recoger herencia. ¿Por qué, pastor? Porque vi, mi brother, que te venías metiendo y hasta podías provocar un accidente. Pero ¿cómo me vio? Y se empezó a poner nervioso. ¿Pero cómo me vio? ¿Cómo supo? Y entonces el hermano se baja de su carro, todo así como en shock, y camina hacia el mío y empieza a ver mi carro y me dice, pastor, ¿por qué no me dijo que había cambiado de carro? Y le dije, ¿estás más preocupado porque no te descubran? Sabes, en ocasiones el principio de escoge tú primero te va a traer más bendiciones a la larga, porque dejas que Dios luche por ti, dejas que Dios arregle las cosas que tú no puedes arreglar, dejas que Dios actúe, trabaje, no solamente en tu corazón, sino en los demás. Dejas que Dios obre en tu vida. Y cuando tú desarrollas este hábito, entonces eso se vuelve parte de tu vida y Dios ha prometido que siempre te va a bendecir. Abraham parecía un hombre débil, pero no lo era. Él era un hombre de Dios, que había aprendido a esperar en Dios, como dice el Salmo 37, confía en Dios, espera en Él y Él hará, Él hará. Lot entonces escogió lo más bonito, él se fue por lo más bonito, las ciudades de Sodoma y Gomorra eran lo más bonito. Dice el verso 10 que él levantó los ojos y vio esa linda llanura, ¿verdad? Así, bien bonito, como aquí, como todo el Bay Area, así, bien bonito, bien bonito. Lindos lugares, linda tierra para sembrar, un lindo clima, todo era muy bonito. Sin embargo, lo más bonito tuvo un precio que le hizo perder lo que más amaba. Hoy muchas personas están eligiendo el estilo Lot. Lo más bonito que está delante de sus ojos. En ocasiones, la novia o el novio más bonito. Ah, pastor, es que hay que mejorar la raza, dicen algunos jóvenes, ¿verdad? ¡Qué bueno! Pero si ese novio o esa novia no es consagrada a Dios, te va a meter en problemas más adelante. El mejor trabajo, mejor sueldo, pero hay que meter horas extras y eso provoca una fe en declive. La mejor casa, más grande, pero más costosa. Y el tiempo que le debes dedicar a Dios y se lo estás metiendo al trabajo, literalmente te estás muriendo espiritualmente. Esa es una realidad. Recuerdo una linda familia que estaba construyendo una casa que era como de 10 recámaras. Y ellos trabajaban duro, era una linda familia de la iglesia. Y miren, no tengo problema con eso, está bien. Pero tú primero tienes que buscar el reino de Dios. El problema es que esta familia se descuidó su vida espiritual. Y yo cuando iba a visitar esa iglesia, venía y me mostraba la construcción que estaba en proceso. Y el hermano me decía, pastor, mira, aquí es el comedor, aquí va a estar el living room, aquí va a estar la cocina, con esto vamos a estar para las reuniones de los hermanos. Y entonces me llevó a un lugar, me dijo, pastor, esta va a ser su recámara aquí cuando usted venga a visitarnos.
Este va a ser el lugar de Dios para los pastores. Iba a quedar bien bonito. Y yo me emocionaba junto con el hermano. Estaban construyendo ese lugar en un lugar estratégico a la orilla del camino de la entrada del pueblo. Pero un día ellos llegaron una noche y me dijeron: pastor, necesitamos hablar. Nuestro matrimonio se acabó. Ya no nos soportamos. Así que solamente le queremos con pena decir que nos vamos a divorciar. Se destruyó esa familia. Al poco tiempo, uno de ellos murió de tristeza, les vino tanto dolor. Los hijos se confundieron, quedó todo dañado, y cada vez que yo pasaba por ese lugar y miraba a la orilla del camino esa tremenda mansión, me decía para mí con tristeza en el alma, decía: esta linda familia, gente buena, linda, servicial, se preocupó tanto por construir una casa, pero se les olvidó construir un hogar. Mi amigo, mi amiga, construye un hogar. Construye un hogar donde se tenga el temor de Dios. Construye un hogar donde tus hijos te amen porque los inspiras, porque eres una persona bondadosa, para que ellos puedan ver no a un Dios tirano que cuando se equivocan hay alguien que los condena, sino que ellos sean inspirados a amar a Dios por sobre todas las cosas. Que tu esposa te ame, no porque si se separa de ti ya no va a tener quien la va a mantener, sino que ella esté contigo porque eres la persona que más ama en esta tierra después de Dios. Y para que eso pueda ocurrir, Cristo Jesús tiene que entrar en nuestro corazón cada día. Para que eso pueda ocurrir, Él tiene que transformar todo de adentro hacia afuera. Lot se preocupó por la apariencia exterior, pero Abraham, a pesar de que iba a caminar en el desierto caliente, pedregoso, polvoriento, Abraham tomó esta decisión bien clara: yo prefiero andar en el desierto polvoriento con Dios que estar en la comodidad sin Dios. ¿Qué decides tú, mi amigo y mi amiga? Donde quiera que estés, es importante invitar a Dios a nuestra vida. Por eso, cuando estés en una encrucijada en tu vida, no vayas por lo que le gusta a tus ojos. Hazte cuatro preguntas. Número uno: ¿esto realmente me va a hacer una mejor persona? ¿Me va a hacer crecer en mi vida personal, profesional, espiritual? Número dos: ¿esto realmente me va a hacer feliz? ¿Cómo voy a glorificar el nombre de Dios con esta decisión? Y cuatro: ¿qué pensaría Dios al respecto? Lo más bonito, y no estoy peleado con eso, pero lo más bonito sin Dios no siempre trae bendición. Como resultado de vivir en Sodoma, Lot, según Génesis 14:11, perdió todas sus posesiones por una guerra de tres reyes que esclavizaron a la ciudad. Número dos: perdió su libertad a ser el prisionero de guerra junto con toda su familia. Número tres: sus hijas fueron contagiadas por la influencia corruptora de la ciudad. Y número cuatro: sus hijas se secularizaron y se olvidaron de Dios. Al final, esta es una historia triste. Todo por lo que había luchado Lot se perdió. Todo. Y podemos ver que Dios envía mensajeros a destruir la ciudad, y en Génesis capítulo 19 vemos los pedazos de la historia de Lot diciéndole en el verso 12 de Génesis 19: ¿tienes alguno más aquí? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido al punto delante de Jehová. Y el verso 14 de Génesis 19 dice que Lot salió y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levántense, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero mira, Lot había perdido ya toda su influencia espiritual sobre ellos, a tal punto de que dice que más pareció a sus yernos
como que se burlaba. Otra versión dice, mas a ellos les pareció que estaba bromeando. Y hay otra peor todavía que dice, ellos creían que Lot estaba loco, o sea, trastornado. No le creyeron la influencia de un hombre de Dios por haber ido al lugar incorrecto, por haber tomado la decisión equivocada. Le costó perder lo que él más amaba. La realidad, queridos, es que nuestro mundo es un mundo que ya no tiene solución. Ojalá no te dé pesadillas lo que te voy a decir en esta noche, pero eso es lo que dice la Biblia. Y lo que te voy a decir a continuación es que Dios va a destruir este mundo. Para que el reino de Dios pueda venir a esta tierra, Él tiene que destruir este mundo. Y aunque puede darnos un poco de miedo y puede parecer un poco catastrófico esto que te voy a decir, te tengo que mostrar la realidad de la palabra de Dios. Dios va a destruir este planeta porque el pecado está imperándolo todo. El prototipo de lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Y el clamor de los ángeles de Dios que fueron con Lot es el mismo clamor de hoy. ¿Todavía hay alguien más contigo? Nosotros vamos a destruir este lugar, pero antes de este acto de misericordia, Dios quiere salvar a aquellos que aún no han perdido su fe. Porque aunque Lot compartió quién era Dios, la influencia corruptora del mal pudo más que cualquier otra cosa. Muchas veces como padres nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, pero se nos olvida que tenemos que cuidarlos de la influencia del mal. Muchos padres cristianos han olvidado esto y bajan la guardia y dejan hoy que cosas que promuevan antivalores eduquen a sus hijos. Recuerdo cuando yo llegué a una ciudad, les quise mostrar a mis hijitos las cosas bonitas que había ahí, pero cuando llegué ese día, para nuestra desgracia, había una boda masiva del movimiento LGTBQ. Y mi hijo chiquito Edgar, 6 años, decía, papá, ¿qué es eso? ¿Por qué dos hombres están casando? ¿Por qué dos mujeres están casando? Y entonces el olor a marihuana en otros lugares. Y yo los tuve que enseñar a que ellos maduraran y se dieran cuenta de esa realidad. Hoy nuestro mundo es un mundo malo. Hoy tenemos que acercarnos a nuestros seres queridos y decirles que van a tener que enfrentar la tentación y van a tener que decidir a quién van a seguir. No podemos tenerle lástima a los que más amamos. Quizás yo quisiera protegerles, pero los padres nunca tenemos que olvidar que tenemos que preparar a nuestros hijos para un mundo cruel que no tendrá compasión de ellos. Ellos tienen que enfrentar hoy ataques contra su integridad, contra sus valores, contra su estilo de vida, contra actitudes, y debemos prepararlos para el mundo que cada vez más le da la espalda a Dios. La realidad es que Dios va a destruir este mundo, queridos. Él está advirtiendo hoy que el fin del mundo viene, y hay señales inequívocas de que eso ya está en proceso. El fin del mundo se está cocinando. Lo hace no para espantarte, lo hace para que estés preparado, lo hace para que estés listo y no seas sorprendido. Hay señales que nos anuncian del fin del mundo: terremotos, volcanes, tsunamis, calentamiento global, incendios, inundaciones, escasez de recursos, pérdida de valores, guerras. Lo que acabamos de ver hace unos días, como un grupo de personas en un concierto ahí en Moscú entró Estado Islámico y masacró a más de 100 personas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hoy, los mismos ángeles que advirtieron a Lot, saca todo lo que tengas aquí. Es exactamente el mismo mensaje que Dios te puede estar dando en esta noche a ti y a mí.
Son los mismos que hoy quieren salvarte. Es el mismo mensaje que te dice: sal pronto, sal de aquí. Y puede ser que alguien piense: ah, pastor, entonces tenemos que irnos de la ciudad al monte. Todavía no. Dios va a decir cuándo. Pero Él lo que sí te dice es que salgas de la inmoralidad sexual. Dios nos anima a salir de la apatía espiritual, de la frialdad que genera la falta de reconciliación, de la falta de espiritualidad, por falta de una fuerza en la vida, por falta de vida de oración, de estudio de la palabra y de compartir el amor de Dios con otros. Dios hoy te invita a salir de la dureza del corazón para abrirle tu vida a Cristo Jesús. En mi vida, al predicar en muchos lugares, he tenido la oportunidad de ver cómo Dios está tocando corazones y vidas, y normalmente escucho personas que yo estoy viendo palpablemente que Dios los está llamando, que dicen: pastor, para el siguiente sermón, para la siguiente campaña, el otro año le voy a dar mi vida a Dios, este año no. Sin embargo, cuando Dios llama a sus hijos, como llamó a Lot y a Abraham, a ti y a mí no nos queda más que decirle: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Lot salió todo quebrantado, perdió todo, se quedó sin ciudad. Y aunque aparentemente lo estaba perdiendo todo, Dios lo estaba rescatando. Aunque se quedó sin posesiones, Dios lo estaba salvando porque era el único justo en esa ciudad. Y Él le dijo algo interesante: sal de la ciudad y no mires atrás. No mires atrás. No mires tu pasado. No mires tus errores. Lot, no mires lo que estás perdiendo para seguir a Dios. Solo sigue avanzando al camino del desierto, al camino polvoriento. Avanza en esa dirección, porque ahí en el desierto, en el calor, ahí está Dios contigo. No siempre el camino más fácil, como dije, es el mejor. Y aunque a veces el camino es escabroso y difícil, si Dios va conmigo, yo prefiero ese camino. Lot estaba saliendo, pero aunque su cuerpo estaba saliendo, parece que su mente, su corazón no estaba saliendo. Y entonces dice la historia bíblica que la mujer de Lot miró y automáticamente se convirtió en una estatua de sal. La pregunta en esta noche para terminar es: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Si ella sabía, ellos sabían lo que iba a pasar. Una respuesta es: porque su corazón, aunque su cuerpo estaba saliendo, su corazón todavía seguía en Sodoma y Gomorra. Ahí estaba lo que más amaba. Ahí estaban sus nietos. Ahí estaban sus lujos. Ahí estaban sus amigas. Ahí estaban sus plantas. Ahí estaba su casa. Allí estaba su Dios. Y lamentablemente ella se perdió. Mucha gente hoy piensa que hay que irse a esconder allá en una cueva en el monte. Pero si tú en tu corazón decides ser fiel a Dios, no importa la ciudad en la que tú vivas. Jesús vivió en Nazaret, en una ciudad perversa, y Él fue fiel. La fidelidad comienza en el corazón, cuando yo decido darle todo a Dios en mi vida. Cuando Él toma el altar del primer lugar, cuando Él queda entronizado en mi corazón, Él entonces toma el control. Hoy Dios también te dice claramente que Él va a destruir este mundo. Pero antes de hacerlo, está advirtiendo a las personas que deben prepararse. Hay que avisarle a todos nuestros seres queridos que el fin del mundo viene y que aún hay esperanza. En esta noche, mi amigo y mi amiga, que aún hay oportunidad. Tú puedes decir: ¿no será que yo estoy perdido? Pues déjame decirte que si estás escuchando este mensaje, aún Dios te está hablando. Aún puedes abrirle tu corazón al Señor. Pero Dios te invita a que salgas de todo aquello que te ata en este mundo. Jesús dijo: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna
la guardará. Hace años conocí a Laura, una joven que empezó a estudiar la palabra de Dios. Ella era la que administraba el negocio de la familia y de repente ella un día vino y dijo: pastor, yo le quiero entregar mi vida a Dios, pero necesito que oren por mí porque mis padres, que son de la religión tradicional, ellos me han dicho que si alguien de la familia un día se cambia de iglesia, ese día muere. Yo le dije: ¿cómo te sientes tú, Laura? Pastor, yo siento que Dios me está llamando. Tengo miedo, pastor, me dijo ella. Tengo mucho miedo, pero siento que Dios me está hablando. Siento que Él me llama a este nuevo camino. Entonces yo le dije: Laura, haz lo que Dios te está indicando, haz lo que el Espíritu Santo te está hablando. Laura se entregó a Dios un sábado, como este próximo sábado que vamos a tener lindos bautismos. Y cuando ella, después de que todo el mundo estaba feliz, sus amigas, todo el mundo feliz, ella sintió que había recibido el acogimiento de una linda familia. Cuando Laura llegó esa tarde después de la comida a su casa, ella encontró dos maletas afuera de su casa que se parecían a unas maletas que tenía ella en su cuarto. Y cuando ella intentó abrir, no pudo abrir la puerta hasta que sus padres abrieron y le dijeron: ahí están tus maletas, tú estás muerta para nosotros. Ella clamó, suplicó, no podía creerlo. Ella había dado todo por sus padres, ella dirigía toda la contabilidad del negocio familiar. Le cancelaron las tarjetas, le pidieron las llaves del carro, le quitaron sus ahorros y solamente se llevó con esas maletas. De un día para otro, Laura perdió a su familia. Sus padres le dijeron: estás muerta para nosotros. Y ella entonces, aunque se sintió desmayar, ella buscó refugio en la familia de la fe. La recibieron. Ella sufría por esto, pero fue recibida por las hermanas de la iglesia. Yo me fui de ese lugar y después de un tiempo yo volví y la volví a ver. Esa joven insegura, con incertidumbre al futuro, ahora era una persona diferente. Me dijo: pastor, a pesar de que me quedé sin nada, el momento que yo le entregué mi vida a Cristo, yo encontré una familia, la familia de Dios, pastor. Dios me, aunque no tenía nada, Dios me empezó a, me di cuenta que yo tenía lo más valioso, que Dios me había dado sabiduría. Tenía habilidad y tengo habilidad y don para los negocios. Y con una de mis, las hermanas de la iglesia, empezamos un pequeño negocio. Ahora, pastor, quiere que le diga algo. En menos de un año, me dijo ella, Dios me ha bendecido tanto en mi negocio. He prosperado tanto que he ganado mucho más que si hubiera seguido en el negocio familiar. Dios me bendijo, pastor. Pero saben, lo más valioso fue que Dios me dio la fe que mi alma tanto necesitaba. En esta noche puede ser que tú eres esa Laura. Puede que en esta noche te sientes desterrado o te sientes rechazado por tus seres queridos por haberte acercado al camino de Dios. Pero no tengas miedo, mi hermano. Dios está contigo. Y si en esta noche tú sientes el llamado del Señor para poder abrir tu corazón a Cristo, en la historia de esta noche tú y yo somos ese Lot que Dios nos está diciendo: a pesar de que te has equivocado, a pesar de que has tomado decisiones que quizás no hubieras querido tomar o que las hubieras hecho diferente, yo te amo. Y en esta noche Dios, a través de sus mensajeros y a través de su palabra, Él te dice: hijo, es momento de salir. Sal de tu tierra, sal de tus prejuicios, sal de tus miedos, sal de tus heridas, sal de tus traumas, sal de tus tradiciones y abre el corazón a Cristo Jesús. En esta noche, así como Dios, el mismo Dios que llamó a Lot y a Abraham,
Es el mismo Dios que en esta noche te está llamando a ti, querido amigo y amiga. Él te está invitando a que le abras un poquito la puerta de tu corazón y le digas: Señor, yo quiero que tomes el control de mi vida. Y si en esta noche tú quieres invitar a Dios y decir: Señor, necesito que bendigas mi hogar, necesito que bendigas mi familia, estoy pasando por crisis, desafíos, hay momentos complicados en que sientes que estás a punto de perder lo que más amas, pues has llegado al lugar correcto. Este mensaje es para ti, mi amigo. Este mensaje es para ti, querida amiga. Dios en esta noche te invita a que le abras tu corazón, a que dejes que Él luche por ti. Y si en esta noche lo invitas y le dices: Señor, yo no me quiero ir de esta noche de la reunión sin invitarte a mi corazón. Yo quiero orar por ti en esta noche. Ven por favor al frente. Ven acá si tienes un corazón herido. Ven acá si crees que has arruinado el gran plan de Dios para tu vida. Ven acá si estás pasando por alguna crisis complicada. Ven acá si sientes urgentemente a Dios en tu vida. Hoy el Señor te invita y te dice: sal para que vengas a mí. Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Hay alguien en esta noche que quiere invitar a Jesús a su vida? ¿Hay alguien en esta noche que quiere invitar a Jesús a su familia, a su matrimonio, a su hogar? Si eres tú esa persona, quiero pedirte que vengas acá al frente, al altar, porque queremos poner tu vida en las manos de Dios. Ven al frente, déjame orar por ti. No tienes que contarnos tu historia, no tienes que contarnos tu necesidad, solamente ven acá al frente y dile a Jesucristo: Señor, así como ayudaste a Abraham y a Lot, yo quiero que en esta noche me ayudes a mí. Ven, ven por favor, acérquense. Vengan, vengan. Queremos orar por ti. Vengan. Queremos pedir a Dios que te bendiga, que Él te ayude de acuerdo a tu necesidad. Acérquense más de este lado para dejar a sus hermanos que están viniendo poquito despacio. Esta noche tú y yo somos ese Lot que, a pesar de que no hicimos como hubiéramos querido bien las cosas, Dios no nos juzga. Él extiende su mano de amor y dice: hijo, yo estoy aquí contigo y estoy guiando tu vida y te saco de la destrucción inminente porque te amo y porque te quiero salvar. Él quiere salvarte, Él quiere transformar tu vida, Él quiere transformar tu corazón, Él quiere llenarte de su presencia. ¿Hay alguien más? ¿Hay algún amigo o amiga más que quizás has venido por primera vez esta noche? No habías pensado ni habías planeado estar aquí, pero por alguna razón en esta noche estás aquí. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te trajo. Él te trajo para que oigas este mensaje, para que abras tu corazón a la voz del Espíritu Santo y tu vida pueda ser tocada por la gloria de Dios. Ven al frente si necesitas a Cristo. Ven al frente si quieres irte con la bendición de Dios en esta noche. Ven al frente si necesitas perdón, salvación o reconciliación. Ven al frente si te sientes cansado de luchar, si tus fuerzas se han acabado. Hoy Cristo te llama. ¿Hay alguien más? ¿Hay algún amigo o amiga más? Queremos orar por ti. Queremos pedir a Dios que te bendiga. Acérquense más, hermanos. Vengan acá, por favor. Vengan más. Vengan hasta acá, hasta el frente conmigo todos. Quiero orar por ustedes. Quiero pedir a Dios que bendiga sus vidas. Cada uno tiene una necesidad que Dios ya conoce. Y en esta noche el Señor está dispuesto a responder.
Ora conmigo, los amigos que han pasado al frente en el momento de la oración. Si necesitas que Dios te vea, te voy a pedir que levantes tu mano en el momento que yo lo diga, para que el Señor entonces vea nuestra necesidad. Oremos juntos. Eterno Padre, en esta noche damos gloria a tu nombre y pedimos tu bendición. Señor, hemos caminado por el camino polvoriento del desierto. Nuestros pies están cansados, nuestros pies están agrietados, nos duele, Señor, la vida. Como anhelamos un día ya estar en tu reino. Pero mientras estamos aquí, Padre, en esta noche tu palabra nos advierte que este mundo va a ser destruido, pero que si todavía no ocurre eso es porque tú todavía quieres salvarnos. Es posible que en esta noche estás dando para algunos la última oportunidad. Por favor, Padre, bendícenos, ayúdanos, sálvanos. Y si en esta noche estamos aquí al frente, venimos presentando nuestra necesidad, en este momento levantamos nuestra mano porque necesitamos que salves nuestro hogar, nuestro matrimonio, ese ser querido que está en el hospital, esa situación complicada que nadie puede resolver sino solo tú, Cristo Jesús. Levantamos nuestra mano para que te acuerdes de nosotros y que a través de ello puedas mirar nuestro corazón. Gracias, porque hoy nos adviertes que la destrucción viene y nos quiere salvar. Gracias, porque hoy nos animas a volver nuestro corazón a ti. Danos tu bendición, por favor. Y al ir a casa en esta noche, danos la certeza de que hemos puesto nuestras cargas en ti, hemos puesto nuestro dolor en ti, hemos puesto nuestros problemas que no podemos resolver. Por favor, resuélvelos. Ve con nosotros, Padre, y gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Pasen a su lugar. Gloria a Dios, agradecemos al pastor Edgar Sánchez por ese tremendo mensaje y por ese mensaje del cielo que nos invita a salir. Ojalá que tomemos esa decisión firme y segura. Gracias a cada uno de ustedes, los esperamos el día de mañana a las 7:30. Y los que están en las redes sociales, gracias también por tomarse este tiempo y estar ahí conectados. Las diaconisas darán la orden de salida. Dios los bendiga, nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Thank you.